Hola, buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para todos ustedes. Pero como ustedes saben, no estoy solo, así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Ángelo. Adelante, Ángelo. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sì, la verdad, nosotros estamos muy contentos, yo muy contento nuevamente de tenerlos aquí en esta nueva clase virtual. Así que bueno, yo espero que tengamos una linda semana y poder aprender nuevas cosas. A ver, ¿algo que quieras agregar, Angelo? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Bueno, gracias por lo de amigo, gracias por lo de amigo. Y bueno, sí, ¿qué traje para hoy? Bueno, te muestro. Para la jornada del día de hoy, para primerito, he traído ventanas. Como ustedes sabrán, ventanas es una palabra en inglés, se proviene de windows. En inglés, windows. En castellano, ventana. O sea que básicamente el sistema operativo que nosotros estamos trabajando, ¿sí?, que se llama Windows, se llama así porque está compuesto por muchas ventanas. ¿Ok? O sea que vos decís ventana o decís Windows, es absolutamente lo mismo. Pero en el idioma inglés, generalmente escuchamos cuando hablamos del sistema operativo y escuchamos decir Windows seguramente, ¿ok? Bueno, pero ¿qué contiene una ventana? Una ventana, bueno, puede tener muchas cosas. Por ejemplo, si yo abro una ventana, ahí adentro puedo tener carpetas, puedo tener archivos. ¿Cómo puedo identificar esto? Bueno, porque los archivos son, por ejemplo, iconos de algún color determinado, mientras que las carpetitas son de color amarillo. Todo eso puede tener una ventana. O una ventana también puede estar vacía, ¿eh? Puede haber también una ventana. Básicamente, una ventana puede tener programas, juegos y demás. Porque acordate que todo el sistema operativo está compuesto por muchísimas ventanas. Pero las ventanas tienen una parte. Mira, primero te muestro, te cuento. Aquí Angelo nos está destacando los distintos elementos de la ventana. Y atención acá, porque nos vamos a contar y van a ser seguramente las preguntas que después vas a tener que contestar en tu cuestionario. Vamos a ver por cuántas partes está compuesta la ventana. Vamos a contarlo entre todos. Número uno. Bordes, el borde de una ventana. Aquí te lo muestra la flecha, ¿ves? Número 2, icono del sistema. ¿Sí? Básicamente cada ventanita, cada programa tiene su propio icono. Número 3, barra de título. Aquí en este caso tenemos un título, que va a ser el nombre del programa que vos estés utilizando. Número 4, botones de control. Botones de control. El botón de control te permite a vos tener distintos tipos de estados en la ventana. Por ejemplo, chiquitita, minimizada, un estado medio, restaurada o la totalidad de la pantalla es la ventana maximizada, ¿sí? Y después, bueno, tenemos también el área de trabajo, 6 áreas de trabajo en la cual vos podés trabajar con dibujos, con textos, con todo lo que vos tengas. Dale, repasamos, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes de la ventana, ¿ok? Bien, básicamente acuérdate eso vos. Siempre cuando vos abrís una ventana, adentro puedes contener archivos, puede contener carpetas, puede contener archivos o carpetas, o puede estar simplemente vacía, ¿sí? Bueno, vamos al cuestionario entonces ahora. A ver, actividad. Primero, ¿qué cosas puede tener una ventana? Recién lo dijimos. La número 2. Marque con un círculo la que corresponda. ¿Por cuántas partes está compuesta una ventana? ¿Por 6? ¿Por 4? ¿Por 2? ¿Por 5? Bueno, ahí tenés que hacerle un circulito. La que sigue, ¿qué son los botones de control? Dibújalos. ¿Te acuerdas que dijimos que eran 3? Los que mayormente, bueno, vos podías trabajar. Bueno, el de la crucecita, el de cuadrado, doble cuadrado, ¿te acordás? Bueno, eso tenés que dibujarles. La pregunta que sigue, ¿dónde se encuentran ubicados los botones de control? Acordate, los botones de control, ¿a dónde están? ¿Están abajo, están arriba, al costado? ¿A dónde están? Tenés que dibujarlos, ¿ok? Bueno, en el punto anterior los dibujas y bueno, ya vas a saber a dónde se encuentran ubicados. Y después dice, marque con un círculo la que corresponda. El botón
cuadrado realiza una de estas acciones. ¿Cuál será? A ver. Cierra una ventana, restaura una ventana, minimiza una ventana, maximiza una ventana. ¿Eh? Bueno, ahí completas. Y como siempre, fotito y lo mandas al correo del profe Brandán, profebrandán@hotmail.com. Y ahora sí, llegó la hora de jugar. Ángelo, presentamos el juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivata l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos la mamá con la nena y con el nene. Muy bien, vamos a jugar y ver. Ya se arranca la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ahí está. Vamos a ver quién encuentra el error. Te digo que me costó mucho encontrar acá el error, ¿eh? Yo estuve buscándolo y tuve, después de un tiempo, que fue largo, pude encontrar el error. Espero que vos lo encuentres mucho más rápido que yo. ¿Ya está? ¿Terminaste? Perfecto. Entonces, terminado el juego, terminada la clase. Nos vemos la próxima clase. Si Dios quiere, nos despedimos, Angelo. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será entonces. Hasta la próxima clase. Ciao ciao.